pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Nuestro mundo. Por cuanto habéis dicho, pacto hemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Libro del profeta Isaías, capítulo 28, verso 15. Esto es lo que pudiéramos llamar un versículo aterrador. Pacto con la muerte, convenio con el Seol, refugiados en la mentira y escondidos en la falsedad. Un auténtico cóctel infernal. Si echamos un vistazo a la sociedad en la que vivimos, podremos comprobar que lo que relata este versículo del Antiguo Testamento es algo absolutamente actual. El corazón del hombre lleva miles y miles de años arrastrando las mismas miserias de egoísmo, rebeldía y mentira que lo apartaron del Edén. El reinado de la mentira cada día está fortalecido más y más fuertemente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Ya no tiene absolutamente ningún valor la verdad, solamente queda de ella un vago recuerdo que día tras día es mancillado. Tan solo se considera de importancia la apariencia, y usando un símil jurídico, no podemos más que admitir que todo hombre es mentiroso hasta que se demuestre lo contrario. Son multitud los altares desde los que hoy se venera la mentira y sus abortivos vástagos, calumnias, falsedades, hipocresía y despotismo. Son los cuatro puntos cardinales con los que esta corrupta y descompuesta sociedad referencia su rumbo. Literatura corrupta y libertina, moral ausente de valores, una total y continua burla, desdén y rechazo hacia Dios y su palabra inundan de falsa religiosidad las cada día más debilitadas vidas de miles de personas que día tras día mueren sin Cristo. Ese es nuestro mundo. En este lugar desarrollamos nuestras vidas y en este lugar debemos de alzar nuestras voces. Debemos de proclamar la verdad que encontramos en la palabra de Dios. El salmista declaró: la suma de tu palabra es la verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Libro de los Salmos, capítulo 19, verso 160. La verdad, la eternidad, el juicio y la justicia. Estas son algunas de las cosas que necesita este nuestro mundo de hoy. La sabiduría de Dios es capaz de, en un solo párrafo, desentrañar cuál es el problema del hombre y dónde encontrar el remedio. Por otra parte, es labor nuestra, de cada cristiano, proclamar estas verdades. De cada persona que espera contigo en la cola del banco, o en la parada del autobús, o en el súper, hay un alto porcentaje de perdidos, de hombres y mujeres atrapados en las garras del pecado y de la condenación, esperando una palabra de esperanza, una palabra de verdad. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciase el Evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16. Si queremos oponernos a la corriente de corrupción y mentira en la que vivimos inmersos,
Si en tu corazón habita la necesidad de proclamar las verdades y la salvación que un día te alcanzó, habla, habla, habla y no calles. Que tu boca sea un cañón que derribe los muros de la mentira y engaño que gobiernan este mundo, derribado por el egoísmo, y que la palabra de Dios habite en tu boca, haciendo de ella un faro que alumbre en la oscuridad. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 60. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.